Una vez más, la irresponsabilidad de los conductores del transporte urbano provocó un accidente en la capital del estado, lesionando en esta ocasión a una persona de la tercera edad de aproximadamente 83 años de edad, cuando el chofer de la unidad realizó una parada en un sitio no autorizado. Al arribar al lugar se encuentra una persona de la tercera edad, es adulto mayor, de aproximadamente 83 años de edad, quien al valorarlas presenta una herida contundente abierta en la parte occipital del cráneo. Afortunadamente esta persona está consciente, ubicada en sus tres esferas, tiempo, espacio y situación, donde es trasladada en esos momentos por personal de Cruz Roja a la delegación para hacer su valoración hospitalaria. Eric Gómez, paramédico del Área Operativa de Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, señaló que la persona lesionada respondió al nombre de Ofelia Méndez Mendoza, de 83 años de edad, quien fue intervenida con una herida abierta en la parte occipital del cráneo. Mencionó que afortunadamente la mujer lesionada respondió bien a la valoración médica, sin embargo tuvo que ser trasladada al Hospital de la Cruz Roja para una valoración más exacta. No es un lugar donde se debe parar un camión urbano, no está la parada permitida. Y lamentablemente pues las escalinatas del camión urbano están un poco, está muy alta para ese tipo de personas para que puedan ascender al mismo. Lamentablemente también pues donde hay mucha responsabilidad, tanto ustedes como las personas las personas que manejan los camiones urbanos, así la misma ciudadanía que le hace parada, y es donde es lamentablemente pues ambos juegan un papel muy, muy importante ahí, de que pues entran en una cuestión de responsabilidad a dónde realizan la parada, porque la parada aquí está aproximadamente unos 300 metros. Por su parte, el chofer de la unidad con número económico A-159 de la línea TUC 12 y ruta Teletón, Colonia Jardín, fue trasladado junto a la unidad a las oficinas de la Policía Vial Municipal para dar parte a las autoridades correspondientes y deslindar responsabilidades. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.